universidad pues no hay mucha vegetación, digamos que no, pero en la Universidad Nacional hay un ecosistema, ahí también hay árboles, y ahí se han observado especies también que cruzan el canal, y especies no mirla ni la paloma, sino otras especies que son especies que migran también por toda la ciudad, que consiguen como un corredor para poder ir a los parques o poder llegar a la nacional, porque ahí también hacen nido. El arnovícola vierte las aguas, ¿no? Ahí llega el río. El señor va tomando a medida que va tomando la vaca. Aquí termina el arzobispo y viene otro nombre aquí, que es el canal. Pues le decimos el canal. Viene el río arzobispo. Llega este curso, cuando toma este curso le ponen el nombre de río Salitre, hasta más abajo, y viene abajo por los 80, ya llegando a Engativá, le ponen el nombre de Juan Amarillo, con lo que se acerca el humedal, porque el salitre. Resulta que en Bogotá, cuando yo les contaba que Bogotá era una ciudad bastante pequeña, que solamente llegaba hasta el río Arzobispo, habían tres principales haciendas que casi que tenían todo el territorio de lo que es Bogotá hoy en día. Estaba la hacienda El Salitre, que es una hacienda que va por todo este sector. Estaba la hacienda La Vieja, o sea, digamos que la del Salitre iba como hasta lo que es la calle 63. Luego venía Hacienda La Vieja, que es la de la Quebrada La Vieja, casi hasta la 100 más o menos, y después estaba la hacienda de, pues una de las haciendas del señor Pepe Sierra, Santa Bárbara, que es la que daba bien hacia el norte. Por eso es que muchos de estos barrios y estas zonas tienen esos nombres respondiendo a las haciendas que habían ahí. Cuando ellos murieron, la gran mayoría de ellos destinó, le pidió a sus hijos que destinaran terrenos para lo público. Por eso es que, por ejemplo, aquí sobre la 30 tenemos el Estadio El Campín, tenemos la Universidad Nacional, diferentes construcciones pues, que son públicas, que son relevantes para la ciudad. Pero inicialmente todo esto eran terrenos privados. Entonces aquí nuevamente volvemos a encontrarnos con el río Salitre, con el canal Salitre. Este río de todas maneras está canalizado, solo que se le ha hecho un proceso de adecuamiento pues un poco natural a una zona más cercana al curso de agua, por lo que yo les contaba de los nutrientes, la absorción de agua. Eso también se han dado cuenta que ayuda a controlar mejor las inundaciones, pues porque la tierra absorbe y el río no se desborda. Eso es el mismo, entonces dijimos, nace el arzobispo arriba en los cerros. Cuando coge la 30, el curso de la 30, ahí es el río Salitre, ahí es bañado por otras quebradas, llega por acá, por ejemplo, me estaba ahorita recordando una compañera, la quebrada La Vieja, que nace en la 72, bien arriba, que es una reserva del acueducto, también viene aquí por aquí, más atrásito, llega al río Salitre también. Entonces ellos se van drenando, se van enriqueciendo, por decirlo así, con muchísimas quebradas que nacen en diferentes zonas de la ciudad. Recibir esas aguas está significando que está recibiendo entonces las aguas negras, aguas lluvias y aguas combinadas de muchísimas zonas de la ciudad. Entonces, entre más bajamos, la contaminación es mayor. La carga de materia orgánica es impresionante. O sea, piensen ustedes en todas las veces que van al baño y descargan la cisterna. Muchas de esas aguas desafortunadamente son vertidas directamente a nuestros ríos. Entonces la cantidad de materia orgánica es demasiado alta y en muchos de nuestros ríos desafortunadamente en el agua como tal ya no hay vida. Organismos vivos no pueden vivir ahí por la contaminación y la descarga. Otra observación que estaba haciendo la compañera que es muy interesante y muy importante. Con todo lo contaminado que puede estar, este río tiene de alguna manera la suerte que no tiene complejos industriales muy grandes que pierdan sus sustancias tóxicas en él, como si pasa con el Pucha y con el Tunjuelo. Ustedes saben que el Tunjuelo viene arriba en San Benito, recibe todo lo de las curtiembres y ahí ya la contaminación es impresionante. Pucha atraviesa zonas industriales grandísimas, por eso también es muy muy contaminado. El Salitre atraviesa algunas zonas de Barrios Unidos donde hay talleres de pintura, de carpintería, pero no tiene zonas industriales tan grandes. Por eso es el menos contaminado de los tres.
se llama entre grados. Ya en el Parque Nacional era bastante fuerte, era bastante corrientoso. Pero acá vemos que la corriente es mucho menor. No sé si ustedes vieron, ¿se acuerdan cuando llegamos al río Arzobispo que se veían como unas terrazas en cemento por donde bajaba? Esas estructuras se crean para disminuir la velocidad del agua y evitar que cuando haya inundaciones haya desbordamientos y arrastre de construcciones y demás. Este tipo de construcciones se generan durante todo el cauce de los ríos para disminuir la velocidad. Por eso es que en las zonas bajas nosotros no vemos que los ríos corran, porque hay muchas estructuras que paran el flujo del agua. Sí, se pierde la dinámica de lo que realmente es un río. Eso ya no... O sea, los ¿es un ríos corren, los ríos tienen memoria, los ríos llevan contigo una especie de vida, es vida, es agua, es vida, y acá no lo vamos a ver. Es un canal. Pero yo les decía, son colectores principalmente, colectores de agua y ayudan pues a equilibrar un poco el sistema hídrico de la ciudad, pero ya una función ecológica no la tienen. Y en esta zona, estas autorizaciones son nativas, por eso ahora aquí vamos a ver el pino conmigo. Vamos a seguirla. Y el roble. ¿Y aquí se le llamará entre ríos porque se encuentra río? Sí. Porque hay un río, y ahora sí que lo vamos a ver, que empieza más arribita, que se llama Río Nuevo, que también importa si está por acá, que está el río Salitre. Entonces ellos están entre esos dos ríos, el Río Nuevo y el Río Salitre. Y pues el problema que tienen de moscos y olores.